Hola gente de YouTube, aquí es su furro creador de mapas favorito. El día de hoy estaré probando el nuevo addon de Treblogs, que está basado en la serie de VHS de Badminton, y estaré mostrando todo lo que trae este nuevo addon. Espero que les guste, y sin más relleno empezamos. Bueno, este video estaré mostrando todos los personajes y decoraciones que nos trae nuestro amigo Treblogs en su addon. Vamos a empezar mostrando a Vintage Spring Bonnie, con todas sus variantes. Aquí hice un escenario improvisado para el video. Aquí está Vintage Spring Bonnie con su teclado como se ve en su VHS. El modelo se ve realmente muy bien. Si se lo preguntan, yo porté este addon para la Vechan 1.19.30 para poder grabar este video. Bueno, ahora veremos otra versión de este conejo amarillo. Bueno, esta es otra versión del Vintage Spring Bonnie y pero saludando. Esta es otra versión del este conejo, pero si estuviera el addon dentro de él. Parece si estuviera atrayendo a un niño para desconectarlo del servidor. Esta es la variante de las más turbias que trae el addon. Es addon dentro de un traje Springlock con en uno de los VHS. La Animalion está muy genial y se ve muy bien. La quiero ver de 9, se ve como addon está sufriendo ahí dentro. 10 de 10 la Animalion. Aquí está Springtrap version Badminton. El modelo de Springtrap está muy bien logrado y se ve muy aterrador como en el VHS. Bueno, eso sería todo sobre Vintage Spring Bonnie. Ni modo, toco con las variantes de Fredbear. Chigada mare, dije variantes de Fredbear, no de Vintage Bonnie, pinche Bonnie del pasado. No sé si Golden Freddy entra como variante de Fredbear, pero lo agrego por la cara no más. Hace me olvido agregar al Fredbear normal XD. Bueno, aquí está el Fredbear. Es muy bueno el modelo y sus animaciones. Aquí está Fredbear, está aquí sentado de pana en parts en Sebas. Aquí está Fredbear cuando cometió la mordida del 83. Aquí está Golden Freddy. Ay, qué miedo da el Freddy de oro. Yo me pregunto qué tipo de harina usa el Alfredo de oro para poder bowle así, que yo también quiero. Digo que buena animación tiene el Alfredo de oro. La cabeza voladora de Golden Freddy, que viaja entre el tiempo y el espacio. Golden Freddy tiene un chip en la cabeza. Bueno, eso sería sobre Fredbear y el Alfredo de Oro.
y tú te vas a los backrooms. Ahora le toca a los Ocachondo, digo a Freddy Faxbear. No sé por qué agarre otro Freddy Faxbear XD. Este es Vintage Freddy Faxbear. Está genial el modelo y como me gustan los modelos de Treblogs. Bueno, veamos otra vez John de Freddy Faxbear. Witered Vintage Freddy Faxbear. Tuve a que cambiar la voz porque esta voz lo podía decir. Baite rey de V y NTACHFR Eddy Faxbear. Este modelo se ve muy bien porque se parece a los modelos originales de Batinto. La animación está muy buena. Este un traje de Freddy Faxbear con un guarda de seguridad dentro. Se ve muy cómodo ahí dentro. Y parece que no se quiere salir de ahí dentro por toda la eternidad. Esto es lo más turbio que tiene el addon. Me estafaron, no hay nadie dentro del traje. ¡Qué estafa! Devuélvame mi dinero de... Ahora le toca al zorro pirata. Este es Vintage Faxi reparado. Como siempre, muy buen modelo y animaciones. Aquí está Vintage Faxi. Está genial el modelo. Como siempre, muy buen modelo y animaciones. Aquí está Vintage Wittered Faxi. Como siempre, muy buen modelo y animaciones. Tal cual el VHS. ¡Oh! Bueno, esto es todo sobre Vintage Fax. Ahora le toca a Vintage Chica. Como siempre, muy buen modelo y animaciones. ¿De qué te ríes, pendeja? Bueno, mostraré otra versión de chica. Este modelo parece que no tiene animaciones. Ahora mostraré otra versión de chica. Vintage Witered Chica. Como siempre, muy buen modelo y animaciones. Bueno, parece que esta es la última versión de chica. Bueno, ahora le toca a Vintage Bonnie. Aquí está el Vintage Bunny. Como ven, esta es la versión de Bonnie y que no lleva su guitarra.
Esta debe ser la versión de Bonnie y qué debería llevar su guitarra. Withered Vintage Bunny. En mi opinión, este es el mejor modelo que ha hecho Treblox. Como siempre, muy buen modelo y animaciones. Esto sería todo sobre Vintage Bunny. Ahora le toca a los sendos, Vintage Papat y los trajes de fibra de vidrio. Un endo. Como siempre, muy buen modelo y muy detallado. Tal cual del VHS. Como siempre, los animatrónicos tienen un chip en la cabeza del endo. En esta parte, el grabador de pantalla falló y se cortó la grabación, por eso hay un corte eca. Espero que no les moleste XD y sigan disfrutando el video de... Aquí está el endo sentado de pana. Con su respectivo chip en la cabeza. ¿Qué detalles que le pone el Treblox a sus addons? El endo de fibra de vidrio. Como siempre, muy buen modelo y muy detallado. El endo de fibra de vidrio tiene otra variante. Es el endo piernudo XD. Tiene la cara abierta. Bueno, no tiene piernas el pobre endo de fibra de vidrio. Ahora es el turno de Vintage Papat. Qué turbia está la animación que tiene el papenfio. La quiero ver de nuevo. Solo lo ve alrededor el Pup Pep. Se ve muy bien la animación. XD se ve muy raro el Papa Tassi. Aquí está Vintage Papat. Como siempre, muy buen modelo. Este es el último personaje animatrónico que tiene el addon. Ahora nos toca ver la otra parte del addon. Las decoraciones que nos trae el addon de Treblox. Ahora le toca a la S decoraciones de tiene el addon. Empecemos con los carteles y unas puertas. Es el cartel de Fredears. Se ve realmente muy bien. El cartel de Freddy's Fazbear's Pizza. El cartel de Fazbear's Fright. Todos los carteles se ven realmente muy bien, 10 de 10. Estas son unas de las puertas que trae el addon, se ven realmente muy bien. Estas puertas se pueden verse en los VHS.
Una puerta roja con una estrella. Neones de guitarras. La cueva pirata de Faxi. Es tal cual la VHS con un fondo de noche. Neones de estrella. Cartel de feliz cumpleaños. Estas son las últimas decoraciones que mostraré en el video. Unas puertas dobles. Globos de colores. Estrellas colgantes. Fondo de bosque y un sol. Bueno, eso sería todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado y les haya interesado el addon de Treblogs. En la descripción estará su canal de YouTube para que se suscriban a su canal. Y sin más relleno, me despido. Chao.